So this idea of uh, knowing, not knowing, how important it is. Cuán importante es esta idea de conocerte o no conocerte? In the Tibetan tradition, particularly Dzogchen tradition, particularly in the Buen Dzogchen tradition, that one of the main thing you do when you have master, you say introduction to yourself, it's called motu. tu means means face. Tu means introduce. It's not a Facebook, huh? It's a face introduction, means self introduction. So your master's role is to do that. So that's, that's in the whole spiritual journey, one of the most important events called tu. And many, many things you do to prepare to do that. En la tradición tibetana y en la tradición Sokchen y en la tradición Bon Sokchen, principalmente, hay un punto que es muy, muy, muy importante cuando tenemos un maestro. Y ese punto es la introducción a ti mismo, la introducción a uno mismo. Es donde el maestro te muestra tu rostro, pero no es Facebook, ¿eh? es tu rostro, tu naturaleza. Y eso se llama Motu. Y es lo más importante. Y okay. cuando uh, I a Tibet, he contado esta historia, pero la voy a repetir. De cuando fui a Tibet, came out of the 26 years old. salí del monasterio a mis 26 años de edad. Uh, so, voy a Tibet, donde mi padre comes y acudí a Tíbet Oriental de donde proviene mi padre. So one of the monastery there, and so they they have a, a lot of great respect to Meri monastery, Meri like that. So, y en ese lugar tienen mucho respeto al monasterio Menri y a todos los geshes. So they said, um, please, can you, since we don't have much time, but at least. Um, y dijeron ya que no tenemos mucho tiempo por favor bríndenos una introducción para poder compartir con usted nuestra experiencia y que usted nos retroalimente only to those who already have introduction solo a aquellos que ya habían tenido la introducción eran monjes ya mayores. So I was not very comfortable. Y yo no me sentía muy cómodo. Being kind of aged, being <laughs> <laughs> feeling very too young to talking with the two older people. Y pues no, porque yo tenía era muy joven y hablando con estas personas ya mayores. Um, but they were very really insisting. Pero ellos insistieron mucho. Then I said I will not say much, but you can all share with me, then I'll give you feedback miren, no voy a decirles mucho pero todos ustedes pueden compartir su experiencia conmigo y yo les daré mi retroalimentación so that was, we on that. Y hicimos ese acuerdo so we went into the fuimos al monasterio They the door. cerraron las They puertas put guard pusieron un guardia afuera Top secret sí. discussion. <laughs> era, era una discusión ultra secreta This is exactly how it's y así es exactamente como se enseña so i think about an hour of a little bit, not too much talk, but a little bit back, back and forth. Uh, i did best, my best with trying to give feedback. so then we finish, i will go out in the, and then doing the circumambulating the temple. Y entonces concluimos. Salí al exterior para circunvalar el templo. And one older monk followed me. Y un monje ya mayor me siguió. Half blind. You hold my half blind. Ah, él, él estaba un poco ciego. And so he took my hand a little bit on the side, y and he said, "Thank you so much." Tomó mi mano, me jaló un poco a un lado y me dijo muchas gracias. Now. I know how to spend rest of my life. Ahora ya sé cómo pasar el resto de mi vida. That's all he said. And tears. Con lágrimas en sus ojos. So so you know how how seriously people like and they take this decide idea of self introduction. Así que ya sabes cuán seriamente se toma la gente en Tíbet esta idea de la autointroducción, la introducción a ti mismo. Y en Occidente he estado hablando mucho de esto, en particular últimamente. And sometimes I've, when I'm doing it, I feel like, am I doing it too much? <laughs> you know? Am I yeah, am I speaking about this, particularly when I say pain identity, you know? Mm. Because when I say pain identity, I don't feel like a negative, negative feeling about it, the word. Porque cuando digo mm -hmm. identidad de dolor, yo no siento que sean unas palabras negativas. Pero otras personas quizá lo mm -hmm. sientan así. I said, well, this is what I feel doing. Y digo bueno, pues esto es lo que siento hacer. This is, this is who I am. Esto es quien yo soy. I feel this is my Siento que este es mi regalo. So, and if there might be some people might be tired of it. That's fine. Quizá no algunas... matter what I do, there will be somebody will be tired. <laughs> Quizá algunas personas ya se cansaron de eso, pero mira, no importa qué haga yo, siempre habrá gente que se canse. And particularly using the social media to y en particular usando los medios eh, sociales, o sea, los medios de las redes para compartir estas ideas. And, uh, you know retreats like that we have really opportunity to practice about it. y entonces mm -hmm. para que la gente tenga una pequeña oportunidad de practicar. when you post something out there, nothing much we can do. people can read it differently. Cuando uno publica algo ahí, no hay mucho que hacer. La but, gente lo puede interpretar de maneras diferentes. Pero habrá gente hmm. que despierte. Estas son las reflexiones diarias que so, Rinpoche publica en Facebook. Uh, so this topic of wisdom and compassion, compassion is not difficult to introduce in the West.

no creo que esto sea compartido. And I think there's definitely a meaning which has not come out yet in way it can impact strong. Creo que su significado no ha surgido aún de una manera que pueda tener un fuerte impacto. But if we did not find a way to express it well, doesn't mean we should not try it more. Pero si no hemos encontrado mm. una forma de expresarlo bien, esto no significa que no debamos de intentarlo más. That's how I feel. Así siento. I'm Lo estoy intentando. To ways to say it. Encontrando distintas formas de decirlo. Thing. Estoy encontrando mm. diferentes maneras de decirlo, pero no estoy diciendo algo distinto. Porque entonces, el interés. Porque entonces perdería el interés. With my own ya no coincidiría con mi propio trayecto, mi propio viaje. Okay. So that's the story. Esa es la historia.